Hey familia de la mesa de medios, ¿cómo están? Haciendo aquí este cubrimiento, este seguimiento especial al desfile de Chivas y Flores que va a tener presencia este año en la Feria de Flores 2024. Nos encontramos con Ubaldo, representante del municipio de Guarne, que nos va a contar un poquito de cómo es esa experiencia y qué es lo que vienen ellos a aportar a este desfile de Chivas y Flores. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Soy del municipio de Guarne en representación del alcalde Diego Mauricio Grisales Gallego. Guarne participa en el evento de Chivas y Flores con todo el tema de las chivas. Guarne tiene alrededor de 35 chivas que tradicionalmente han participado en la Feria de las Flores. Son chivas tradicionales, chivas muy bonitas que viajan de Guarne al municipio de Río Negro y algunas veredas del mismo municipio. Me contabas también que la participación de Guarne en el desfile de flores, de silleteros, también es muy importante y tiene un impacto grande en cada una de las ediciones. Sí, porque Guarne participa con el 64% de los silleteros en las veredas Barro Blanco, San Ignacio, La Palma, El Porvenir. Son veredas muy importantes, cercanas al corregimiento de Santa Elena y obviamente se participa muy activamente en el desfile de silleteros. Señor Ubaldo, ¿qué significa las chivas para Guarne, para esa idiosincrasia de esas personas, la persona que es de Guarne original y lo que ocurre todavía en el territorio? Las chivas han sido motor de desarrollo de los municipios. Guarne no es ajeno a eso y digamos que fue el primer medio de transporte después del tranvía. Guarne tuvo el tranvía, hizo parte del tranvía de Oriente. Después del tranvía llegaron las chivas y fue como se desarrolló la economía del municipio por muchos años y aún siguen haciendo presencia activa, tanto en medio de transporte como también en el tema turístico. Invitemos a las personas a que asistan a este desfile, a que no dejen perder esa esencia de la chiva y del desfile de Chivas y Flores. Hago una invitación muy especial a todos los antioqueños, colombianos, para que se vinculen, las personas que llegan del exterior, para que participen activamente de todas las festividades de Feria de Flores en este evento Chivas y Flores, que es muy importante, que nuevamente llega este año y qué bueno que todos nos sumemos y participemos y disfrutemos de los eventos programados para la Feria de las Flores. Es el cubrimiento especial de la Mesa de Medios. Seguimos aquí en este lanzamiento oficial del desfile de Chivas, del desfile de Chivas y Flores 2024. En Guarne hay dos empresas de transporte que tienen chivas, se llama Sotragur, que ha sido la empresa tradicional del municipio, y la otra es Copetrasgur, que también tiene chivas. Entonces, buscando las dos empresas en las redes sociales, nos podemos contactar con ellos. Tienen unas chivas muy bonitas, muy modernas, muy bien decoradas, que también participan activamente en todos estos desfiles. Bueno, esta es una nota especial para la Mesa de Medios. Desde el lanzamiento oficial del desfile de Chivas y Flores 2024, los invitamos a también a que participen de esta actividad y de toda la programación de la Feria de las Flores. Tengo el orgullo de presentar no solamente un gran amigo, un ser humano extraordinario, una leyenda viviente, menos mal, ven, aquí está. Hoy ha desayunado completico. Me refiero a Speedy, que es un ser maravilloso, un gran locutor de los innovadores de la radio en Medellín. Así que yo creo que no necesita presentación. Speedy, querido, me da un placer inmenso tenerte hoy acá. Aportemos este espacio para la Mesa de Medios de Medellín y te saludo con todo el cariño, Speedy. Pues con ese saludo se llena uno de energía, el reconocimiento a una trayectoria, a una vida, pero lo más importante es lo que tú dices, mantener aliados que se los encuentra uno en estos eventos, aliados que siempre están con uno, aliados que lo llenan de energía. Ya estamos en una etapa distinta de la existencia. Estamos trabajando para mejorar la calidad de vida de otros seres humanos. Yo creo que cuando se recoge experiencia, conocimiento y vocación, entonces uno empieza a proyectar eso a la comunidad. Es que ya no hay otra cosa. Ya lo que íbamos a hacer desde el punto de vista laboral, ya lo hicimos. En la parte económica, ya lo hicimos. Ahora hay que cultivar el espíritu, hermano. Ahora hay que trabajar y pasar de la parte emocional a lo espiritual, hay que trascender, hay que volverse consciente. En ese trabajo estoy y tengo por aquí un vacío, porque como yo era también material, y ahora estoy trascendiendo, estoy tratando de buscar la forma de,
de que no me importe el pasado, de que tampoco esté preocupado por el futuro y no vivir aquí ahora estas experiencias. Pues mira, Speedy, a propósito de, bueno, tu voz, hablamos de una voz reconocida en todos los ámbitos. Ustedes abren una radio y ahí mismo escuchan la voz de Speedy. Bueno, ese cambio, esa transformación, ese apoyar al cambio o a la humanización de las personas, de los seres humanos, ¿en qué consiste, Speedy? Lo que pasa es que yo creo que estamos en un desierto espiritual, hombre. La gente vive muy volcada a lo que yo llamo, y los grandes autores de la vida humana llaman, estamos orientados a suplir el sistema vital, el televisor, el carro, la casa, el estudio de los hijos, eso es el sistema vital, pero en realidad nunca vivimos, no vivimos, no experimentamos la belleza de la vida, no experimentamos la alegría de los amigos. A toda hora es una prevención, a toda hora es el pensamiento de rencor, de resentimiento, la tristeza por lo que pudo haber sido y no fue, la angustia por lo que va a pasar conmigo en el futuro. Eso de ser conscientes, de vivir aquí y ahora, experimentar la vida sin pensamientos ni siquiera, porque es que la vida fluye y la vida es perfecta. Qué bueno que nosotros dejáramos de poner trabas, qué bueno que fuéramos, yo soy, nomás, ya, con eso es suficiente porque el plan universal es perfecto. Entonces yo soy y todo, no es que yo me vaya a volver un vago o un irresponsable, yo hago lo que tengo que hacer, lo hago bien hecho y el resto hágase tu voluntad, señor, y no la mía. Speedy, yo creo que allá tenemos que llegar. Speedy, lo que dices es grande, grande, profundo, una invitación muy linda a todas las personas. Volviendo a la radio, cortico porque ya tenemos que terminar la notica. Speedy, ¿qué podemos hablar de la radio análoga, donde tú eres uno de los reyes de la radio? ¿Y qué opinas de nosotros, de los medios alternativos, comunitarios, independientes de Medellín? Necesarios, fundamentales, están en contacto directo con la comunidad. Muchas veces las grandes emisoras y los grandes medios de comunicación no están ahí, viviendo el diario, viviendo el acontecer diario de las comunidades. Ustedes como medios alternativos, claro, saben qué le pasa a la señora de la casa, lo que está pasando con los hijos, las necesidades que tienen, y también tienen una misión muy grande que es tratar de suplir esas necesidades de las personas que tanto necesitan, sobre todo ahora con el tema de la salud mental, que es la preocupación número uno que debería tener la sociedad. Este pueblo está loco, el mundo está loco, y necesitamos volver a la gente consciente y que se desprenda de todo ese veneno emocional para que tengamos verdadero crecimiento, para que la sociedad humana no desaparezca, porque al paso que vamos estamos condenados a la desaparición. Speedy, hermosas palabras, hermoso mensaje, grande mensaje, no podía ser menos de una persona como tú. Pues agradecerte por este pequeño espacio y una despedida para los Mesa de Medios, querido Speedy. Oh, que Dios los bendiga. Tenemos que seguir trabajando, viviendo, esperanza, desear que las cosas pasen, fe, creer firmemente que las cosas van a pasar y valentía para hacer que las cosas sucedan. Porque es que muchas veces nos achicopalamos, nos ponemos... No. Que es que la felicidad, sí, la felicidad soy yo. Y yo soy feliz con problemas, sin problemas, con enfermedad, sin enfermedad, con pérdidas, con todo lo que pase en la vida, yo sigo siendo feliz. Ahí tienen ustedes qué mensaje. Mejor dicho, tenemos mucho para trabajar. Mesa de Medios, con Ojos de Ciudad y con Speedy. Felices de esta transmisión especial que hemos tenido el día de hoy. La Mesa de Medios presente en los grandes eventos de la Feria de las Flores de Medellín en este año 2024, rescatando tradiciones con la gente, con toda nuestra idiosincrasia en Medellín, J. Así es, Yelitza. Qué gusto estar contigo aquí. Hola, Mesa de Medios. En esta actividad que tuvimos la oportunidad de participar como Mesa de Medios, el subsecretario de Cultura, Santiago Cartagena, le informa a la ciudadanía precisamente que va a ser un recorrido maravilloso sobre la avenida 70 en Belén. Para quienes no la conocen, es aquella avenida donde se encuentra el Parque Juan Pablo II. Yelitza, ¿qué te pareció este momento donde nos mostraron también al pintor tradicional de las chivas, que va a ser una actividad muy bonita? No, excelente, excelente, como decimos, Jota, en esta
relanzamiento del desfile de Chivas y Flores, que este año va a tener un invitado muy especial, como es el municipio de Andes. Van a estar participando también desde Amalfi, Guarne, Barbosa, muchos municipios con sus chivas, o conocidas también con tradicionalmente, popularmente, en nuestras regiones como las cajas, como las escaleras, la escalera que también, o la línea, por aquello de que hay que subirse y hacer un poquito de fuerza para subir a las chivas. No, Jota, un espectáculo maravilloso, gracias a todos los patrocinadores que estuvieron, también a todos nuestros colegas de la mesa de medio, y se siente ya se siente el calor de la Feria de las Flores. Así es, y otra cosa importante de la Feria de las Flores es que este año va a ser, digamos que una feria diferente, itinerante. Va a estar presente en todos los barrios de Medellín, en las diferentes comunas, especialmente en San Cristóbal, obviamente en Santa Elena, con nuestros silleteros, esos bellos personajes campesinos nuestros, de nuestra tierra, que han puesto en alto el nombre de Medellín, Antioquia y Colombia en el mundo entero. No, y decir, como bien lo describes y lo relatas, Jota, esta feria con nuestros silleteros, con nuestra gente, con nuestro pueblo, en las comunas, veredas, en los barrios, y ya comenzó desde Santa Elena el pasado fin de semana con el desfile fastuoso, maravilloso, muy cálido, muy emocionante. Los silleteritos dando la cara ya desde temprana edad por esta festividad ya patrimonio de inmaterial de la humanidad, como es el desfile de silleteros. Así que todos bienvenidos este próximo sábado, el sábado 4 de agosto, el desfile tradicional de Chivas y Flores aquí en la ciudad de Medellín. Así es, Yelitza. Y lo otro importante es que los silleteros en sus fincas silleteras ya están listos desde el 20 de julio, están listos para recibirte allí en sus fincas, en sus casas, para que disfrutes de toda la cultura silletera, de las flores, de los cuentos, los relatos relacionados precisamente con la silleta, con las flores y, por supuesto, con Santa Elena. Desde la mesa de medios estuvieron contigo Yelitza y este servidor JJ para desearte lo mejor de lo mejor en esta Feria de las Flores versión 67 año 2024. Así es, un abrazo para todos, nos encontramos nuevamente, transmisiones especiales con la mesa de medio, todos los medios comunitarios de la ciudad de Medellín en esta Feria de las Flores. Hasta luego.